Bueno, hola, hola a todos. Hoy vamos a hacer un video corto explicando un poco cómo se utiliza la herramienta de CrowdFitting de ANSYS. Principalmente me gustaría utilizar en esta ocasión el ANSYS Workbench, ya que siento que aquí la herramienta es mucho más intuitiva y es mucho más fácil de utilizar. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Básicamente, como ustedes pueden observar en este paper, la herramienta CrowdFitting es utilizada para, bueno, en ella se ingresan los resultados de distintos ensayos que se hacen en un material hiperelástico, como el ensayo uniaxial, el ensayo de corte plano, el biaxial y el volumétrico. Y estos son ingresados al ANSI, como esos puntos que se ven, y se utilizan distintos modelos hiperelásticos para crear curvas que se asemejen lo más posible a estos ensayos. Como se pueden ver ahí, está el uniaxial, el biaxial y el de corte. La idea es ajustar estos modelos hiperelásticos para obtener sus constantes, que son las que están aquí. Así que ahora vamos a explicar un poco cómo se hace. Bueno, antes que cualquier cosa, necesitamos datos que emulen los datos de los ensayos. Así que me gustaría mostrarles una herramienta. Ya, con esta herramienta, Automeris, Oromeris, no sé cómo se dirá. Bueno, aquí la idea es que nosotros podemos cargar imágenes de gráficos y extraer de ellas los valores de los puntos. Bueno, yo solo lo usaba para gráficos de dispersión. Así que probablemente se puedan con otros también, no sé. Ya, entonces antes de cargar la imagen, esto lo vamos a usar para extraer estos datos de los ensayos. Estos datos de los ensayos para luego ingresarlos en el ANSI. Y así poder realizar el mismo proceso que hicieron ellos en este paper, pero con datos extraídos. Obviamente no van a ser iguales, pero totalmente iguales, pues van a parecer mucho. Ya, entonces, vamos a realizar un recorte. Ok, y esto lo vamos a dejar en el escritorio. Entonces la idea sería cargar esta imagen. Estoy un poco desorientado con el nuevo Windows. Ya, y aquí le ponemos que es un gráfico 2D, bueno, de dispersión, ¿no es cierto? Con eje X y eje Y. Ya, y aquí nos dice que debemos alinear los ejes. Para esto se tienen que ir seleccionando en este orden los puntos. Puede ser cualquier punto, puede ser dos puntos cualquiera en el eje X y dos puntos cualquiera en el eje Y. Lo importante es que luego ingresemos a qué punto corresponde. Así que bajándole un poco la sensibilidad al mouse. Ahí está. Voy a hacerlo lo más rápido posible. La idea es que uno se guíe con esta pantalla de acá. Ahí tenemos los dos puntos en el eje X y luego dos en el eje Y. Completado. Luego le ponemos que asumimos que los ejes están perfectamente alineados con la imagen. Eso se refiere a que la imagen esté de derecha, ¿sí? No hay que rotarla. Como lo estamos trayendo de un paper, voy a suponer que está de derecha. Del 0 al 0,9 y del 0 al 1. Estos datos tienen que coincidir con los de acá. Ya, hecho esto, ya podemos comenzar a marcar los puntos. Así que voy a hacer el ensayo uniaxial. O el biaxial, ya que es el mismo color. Ya, entonces serían estos puntos.
como se puede ver en la leyenda, que son los correspondientes al ensayo. Ya, esto lo voy a hacer a la rápida simplemente. La idea es marcar lo mejor posible estos puntos y luego podemos extraerlos. Falta poco. Ya, una vez que tenemos marcados los puntos, podemos ver la información. Bueno, se pueden crear varias sets de datos distintos, pero a mí personalmente me gusta ir sacándolos una vez que ya los tenemos. Bueno, aquí están separados en X y Y. También podemos pedirle a la aplicación que nos entregue un archivo Excel. ¿Cómo sería este? Ahora, están con coma, como separador de decimales. La verdad es que no sé cómo cambiarlo. Así que, nada, ahí ya es pega de uno ver cómo lo pasa a punto. Yo personalmente lo hago con un programa, así que no me complico. Bueno, extraído esos datos, la idea es hacerlo con todo y yo ya lo tengo hecho aquí. Si se fijan en los valores que tengo aquí, están el biaxial, uniaxial, corte y volumétrico. Particularmente en este paper, aquí se está mostrando solo el uniaxial, el biaxial y el de corte. El volumétrico lo extraje de más abajo cuando ya realizan la comparación al simular las probetas. Si bajamos lo suficiente, en cierto punto comparan los resultados con las probetas de compresión volumétrica. Sería esta. Entonces, de aquí, si nos fijamos en la leyenda, vemos que aquí están los datos del ensayo. Así que sería seguir esos diamantes que están ahí. Esto lo vamos a cerrar. Una vez tenemos esto, ya podemos realizar el ajuste de curva en ANSYS Workbench. Entonces sería abrir Workbench. Bueno, esto va a demorar un poco. Ok. Bueno, una vez tenemos abierto Workbench, aquí debemos elegir el tipo de análisis. Entonces, nuestro análisis es estructural, pero realmente de este solo nos interesa, en este caso, utilizar el ajuste de curva. Así que nos vamos a datos ingenieriles, Engineering Data, doble clic, y aquí nos abre la pestaña de estados materiales. Por defecto siempre viene el acero estructural. Aquí está, aquí se van listando los materiales que uno tiene cargados. Si uno va al Engineering Data Source, las fuentes de datos de ingeniería, aquí hay distintos tipos de materiales. Por ejemplo, materiales hiperelásticos ya precargados, y aquí hay algunos. Y de aquí uno puede ir importando, uno los puede importar al, por ejemplo, no sé, aluminio. Y esto lo puedo agregar. Bueno, también creo que se puede agregar aquí también. Si cierro esto, tendría que cerrar eso. Aquí ya vemos que se cargó ese aluminio. Bueno, pero en este caso no nos interesa. Lo que nos interesa es crear un nuevo material. Así que aquí le pondremos un low cost fiber, igual que en el... Igual que así lo mencionan en el paper.
lo buscas para ver. Y la idea es caracterizar este material por medio de alguno de estos modelos hiperelásticos. Entonces, nosotros, una vez creado el material, vamos a ir a ingresar los datos experimentales. ¿Cuáles son los datos experimentales que tenemos? Ensayo biaxial. Ensayo biaxial. Ensayo de corte y ensayo volumétrico. Si se fijan, aquí abajo salen las propiedades de los materiales. Aquí tenemos, no sé, propiedades elásticas isotrópicas, por ejemplo, para el láser. Para este caso, vamos a definir en base, o sea, primero vamos a ingresar los ensayos. Estos se ingresan de manera tabular, por eso los tengo en Excel. Lo importante es fijarse siempre en las unidades. Aquí está el estrés en megapascales. Veamos un poco en qué está el de los ensayos, ¿no? En megapascales también. Así que no debería haber problema. Perfecto. Entonces, vamos a copiar inmediatamente los resultados. Vamos primero con el biaxial. Aquí está. Biaxial. Y se ingresa directamente aquí. Y ahí están los datos. Si se fijan, son esos que aparecen aquí. Listo. El uniaxial. Tenemos entonces uniaxial, biaxial, corte ahora. Ya. Si yo no ingresara el volumétrico, esto va a funcionar igual. De todas maneras voy a poder realizar el ajuste de curva. De hecho, creo que con solo un ensayo igual se puede hacer el ajuste de curva. Pero obviamente no es recomendable. Porque es importante caracterizar para los distintos tipos de deformaciones del material. Si no incluye el volumétrico, el material va a ser tomado como un material incompresible. En este caso es un material casi incompresible. Por lo que realmente es... sí sería recomendable ingresar los efectos del ensayo volumétrico. Así que tenemos aquí. Perfecto. Una vez ingresadas todas las curvas, se puede ingresar el modelo al cual queremos ajustarlo. Aquí tenemos distintos modelos. En este caso me interesa utilizar el Movie Rebuilding de 3 parámetros. Así que tomamos el modelo, lo aplicamos directamente sobre el material. Y como ustedes pueden ver, esto es toda la definición de... Entonces, una vez ingresado el material Movie Rebuilding, debemos definir los distintos parámetros, que serían las 3 constantes principales del modelo y el parámetro de incompresibilidad. ¿De dónde se obtienen estos? Pues de aquí, apareció esta nueva pestaña una vez ingresamos. Se deben ingresar primero los ensayos y luego el modelo del material, porque si no esta pestaña no aparece. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace uno? El clic derecho y aprieta donde dice resolver el ajuste de curva. Fíjense aquí están los ensayos, y si uno aprieta esto, aparecen los ajustes de curva. Bien, aquí es importante que uno revise entre los dos distintos tipos de errores que hay. Está el error absoluto como criterio o el error normalizado. Los datos pueden variar, o sea, los ajustes de curva pueden variar según el tipo de error que uno está utilizando. Así que se recomienda revisar ambos. En este caso no se observa una variación. Bueno, aquí como pueden ver, en la parte superior derecha aparecieron las constantes calculadas. De todas maneras, para prevenir errores, no hace falta copiar y pegar, sino que podemos realizar nuevamente clic derecho aquí y poner donde dice copiar los valores calculados a propiedades. Y se pegan automáticamente. Una vez hecho esto, ya tenemos definido nuestras características, o sea, nuestras constantes del material. Y bueno, aquí está el ajuste de curvas, como pueden observar.
Si es para comparar un poco, podemos observar aquí las constantes que ellos obtuvieron. Claramente esto va a diferir, ya que son datos extraídos haciendo clic en el gráfico. Pero si se fijan, aquí tenemos para la primera constante 0,118. Claro, hasta el tercer decimal son, bueno, hasta el cuarto quizá, redondeando. Luego el otro 0,36, claro, el tercer decimal. Menos 0,001, ¿sí? Y el de incompresibilidad. Si se fijan, el parámetro de incompresibilidad es bajo. 006, sí. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Ya para poner otros materiales, o sea, para poner otros modelos, pueden simplemente colocarlo encima y se tacha el modelo anterior. Uno lo cierra nomás. Y se puede hacer inmediatamente el circle fit y copiar los valores. Y ahí está el nuevo hook. Y así se pueden hacer todos los modelos que uno quiera. Bueno, eso es todo. Y muchas gracias.